¡No! ¡Se puede tamear! ¡Let's go! ¿Qué dices? Vale. Muy barato, chicos. Soy Nefarius. A ver, chicos, estoy nervioso porque, como sabéis, cada vez que sale un tráiler de la nueva expansión de Ark, intento no ver nada para el día antes vérmelo en directo con vosotros y reaccionar con vosotros. El problema es que me estoy llevando un montón de spoilers por todos los lados, tanto por Twitter como por Instagram y todos los lados, y no quiero. Por lo que vamos a reaccionar al tráiler, voy a ver qué tal está y de verdad, no enviéis spoilers, chicos. Por favor, no me enviéis spoiler. Sobre todo, antes de empezar, recordaros que si queréis que siga haciendo vídeos y demás, dejadme ahí un super like, suscribíos abajo que es gratis y vamos a verlo. Estoy nervioso porque hasta ahora no había visto nada y quería mantenerme sin haber visto nada. Pero claro, como la gente no puede perder tiempo, la gente no puede perder tiempo, Nefita se lleva spoilers. Me estoy cabreando. Cero cabreos, me lo voy a ver, voy a reaccionar. Es imposible que no me tragase ningún spoiler. Y me duele a mí porque siempre me mola hacerlo en directo los días antes. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver qué nos trae Ark Genesis, que va a ser el nuevo DLC que va a salir en enero. En principio, Waika, por favor, sacarlo en enero, por favor. Dicho esto, no sé yo si darle, estoy nervioso, después de... Lo vamos a ver del tirón y luego... De momento nada nuevo, todo normal y corriente. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué mono! Siempre dicen ¡no se lo creen ni ellos! Pero qué corto, ¿no? Pero qué poquito, yo pensaba que iba a haber más salseo. O sea, si no le enseñan casi nada. Part 2, Winter de 2020. ¿Ese es el trailer 1? ¿Cómo? A ver, espérate. O sea, ¿esto qué significa? O una de dos, porque ahí pone Part 1, Ark Genesis. Part 2, ¿qué es? ¿Una segunda parte de Génesis o cómo va el asunto? ¿O va a ser un segundo tráiler? Y este es el cosmético, que es una mascota, que es como una mini guía que te va enseñando. Ok. Vale, vamos a ir poco a poco, vamos a ir parando y vamos a ver qué carajo hemos visto, porque... Estoy nervioso porque hemos visto muy poco, o sea, hemos visto demasiado poco. Vale, esto es la chica hablando, que es el espíritu que está dentro de la mascota que te acompaña. Vale, aquí no nos dicen nada. Esto es lo que ya hemos visto hasta ahora. Vale, aquí ya te dan la mascota. Tío, mira que quería esperar a verlo, tío. Mira que quería esperar a verlo, pero es que no puedo. Porque es que me voy a comer spoilers. Vale. Aquí vemos varias cosas. Primero de todo, nuevo bioma. Que va a ser en plan... Como el que hicimos en los Raikens, en los últimos Raikens. Que va a ser todo en plan... Volcano, parece. Vale, un nuevo dino que podemos ver que es una especie de Reaper con dragón de roca o algo así. El cual ya sacaron un vídeo, un teaser, un pequeño teaser. Y vamos a ver qué es lo que lleva el Magmasaur. Vale, oh, lo que os decía, el nuevo DLC, o sea, nueva parte de bioma de lava. Si os fijáis por detrás, no es solo la zona de esta, sino que es grande. ¿Se podrá tamear?
¡No! ¡No! ¡Se puede tamear! ¡Let's go! ¿Qué dices? ¡No me lo creo! ¡Se puede tamear! ¡Let's go, chavales! ¡Vamos! Y explota como que saca... ¡Hola, hola, hola, hola! Espérate, espérate, espérate. Es como que suelta un montón de lava por... ¡Es un diablo espinoso, tío! ¡Es un diablo espinoso! ¡No me lo creo, loco! ¡Let's fucking go to... ¡Vamos! O sea, ojo, cuidado. Y seguramente, si haya zona volcánica nueva, no descartéis dos cosas. Una, los golems de lava, ¿vale? Que en Ragnarok, no sé si los habéis visto, pero hay varios bosses de lava que han puesto, que no son oficiales, pero seguramente ya sabéis que los de Wildcat han cogido muchas cosas que no son servidores oficiales y lo han pasado los oficiales. Y segundo, un boss grande nuevo. Aparte del boss grande de Génesis, que supongo que será alguna ida de olla como el que tuvimos anteriormente, seguramente haya algún tipo de dragón o alguna cosa así, yo creo, relacionada con la lava. Solo con esto podemos deducir esas cosas, por el momento. Vale, el bioma de hielo, que ya lo hemos tenido en varios mapas, no lo entiendo muy bien. O sea, a ver, que esto es, o sea, conociendo a los de Ark, es muy probable, o sea, que no os esperéis un mapa nuevo. O sea, conociéndolos, son capaces de hacer un Extinction, con las cúpulas y añadir más cosas, ¿eh? O sea, porque es que aquí, al fin y al cabo, tampoco nos dicen gran cosa. Sí, bueno, nos dicen el bicho este que es como el del desierto, que se transforma y eso, muy bien. Eso sí que es flipante, o sea, las armas que saca son las espadas del Halo 100% además. Y bueno, aquí esto ya es el final, pero es que tampoco te dicen gran cosa aquí. Es que aquí tampoco te dicen nada, tío, o sea, es que sacan un DLC de un nuevo pack... O sea, de una nueva expansión, de un nuevo DLC, y es que no te dicen absolutamente nada. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios cosas nuevas que hayáis leído sobre el nuevo DLC de Génesis. Todo lo que vayan sacando, dejádmelo abajo en los comentarios porque lo voy a ir revisando poco a poco. Y si sacan otro DLC, seguiremos hablando de ellos. Por cierto, han sacado varios teasers, varios mini... Unas pre-algo de unas armas, ¿vale? Que se supone que van a sacar en Génesis. Las cuales son el misil guiado... Que yo no le veo mucho futuro en PvP, sinceramente. Es como... ¿Por qué metes un misil guiado? No tiene lógica. Mirad, es como este, obviamente. Lo puedes ir guiando. Y si da, pues explota, supongo. A ver, te digo, un teranodo le das un porrazo con un misil tech y lo petas. ¡Pum! Y luego, esto sí que no lo pondría yo, esto va a ser una idea de olla, es una torreta de hombro tech. Esto para los seguidores de PvP va a ser una maldita locura, o sea, todo el mundo va a ir con esto y no va a haber Dios que mate a nadie. O sea, lo vemos con el sniper tocho, mirad, automáticamente, hermanos. Automáticamente. Hombre, también te digo que si tienes esa cadencia de balas, no va a servir para nada. Pero, o sea... No sé si sois conscientes al nivel que puede fastidiar eso el PvP ahora mismo en Ark. O sea, lo va a cambiar completamente porque la gente se va a craftear eso y van a ser inmortales. Luego también nos dejaron un mini trailer de un bioma nuevo, el cual se llama Lunar, que es en plan como si fuese otro mundo. Quizás sean varios mundos, ¿eh? Mirad las ballenas, esta sí que está guapísimo. Este tampoco lo había visto, ¿eh? Mirad las ballenas que tochas, tío. Es como que está todo debajo del agua, ¿no? O sea, es como si hubiese, no hubiese gravedad. ¿Ves? Van a ser varios mundos. Yo creo que van a ser varios mundos de Génesis, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¡Ostras! A lo mejor lo hemos clavado. A lo mejor son varios mundos. Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, que a lo mejor son como distintos universos. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque no estoy viendo... En... Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Eso qué es eso de ahí detrás? ¿Es plataformas? Y luego está el último, que es... El último teaser que han sacado de una criatura, que es el Bloodstalker. Que es una especie como... ¿Qué carajo es ese, hermano?
Es una araña. What the fuck, esto no lo había visto yo. Ostras, ostras, qué de lagunas veo yo aquí, chavales. Qué de lagunas veo yo aquí. Madre mía. ¿Qué laguna veo yo aquí? Madre mía. Vale, aquí tenemos todas las capturas que han subido los de Ark, ¿vale? Que las han hecho en plan rollo wallpapers, en los cuales salen varios planos de la tortuga. Tenemos el nuevo bicho de estos, que el nuevo furro, que es el plan esto que se transforma, que va a ser el típico que puedes meterte en el hombro. El bicho de lava, el cual aún no sabemos absolutamente nada más. Pero bueno, por lo menos tenemos esto. Que creas o no, que esto ya es... Nos dicen que algo nuevo van a sacar. O sea, cosas, contenido vamos a tener. Así que chicos, solo os quiero decir lo siguiente. Todo lo que pongáis abajo lo estaré leyendo y veremos qué es lo que van sacando poco a poco. Intentaremos juntar todas las piezas e intentar sacar algo en claro antes de que salga el DLC. Si sale otro DLC volveremos a hablar, pero cuento con vuestra ayuda para conseguir entre todos juntar todas las piezas y descubrir qué está pasando, qué van a hacer los de Ark, qué van a hacer los de Wildcat, qué tienen en la cabeza, ¿vale? Y si reventáis el vídeo likes, hablaré con los de Ark, con nuestros amigos de Wildcat, y les diré: caballeros, no sé cómo lo veis, pero tanto Nexus como yo tenemos una comunidad que es increíble de Ark, por lo que dadme DLCs de Genesis para sortear en mis suscriptores. Así que chicos, ya lo sabéis, si queréis que sorteemos cosas, si queréis que nos lo curremos, dadle ahí un super like al vídeo, suscribiros como putos locos aquí al botón de abajo, y si veo que el vídeo tiene muy buen recibimiento, hablaré con los de Wildcat, les diré, dadme DLCs, que mis chicos quieren códigos. Así que chicos, muchísimas gracias a todos, como siempre, se despide Nefita, nos vemos mañana, adiós.